Buenas tardes, noches, bienvenidos a de vuelta un domingo de GTA San Andrés. Déjenle bajar el volumen a mi celular antes de que salga el pinche eco. Muteado. Vamos a empezar. Antes de empezar, sí lo voy a activar este. Autostar, empezar, resumir. Cierro el productor. Igual todavía no voy a empezar realmente a jugar porque tengo que. Ah, ahora ya agarro el mouse, ¿no? Entonces dejen, veo que se active. Vamos a esperar a que se active la. Así de putazo empezamos ya. A ver si en verdad está funcionando el mod. El timer está bien, pero falta el resto. Esa creo que la llamaba para la carrera. Pero la voy a hacer después. GTA Kirby. Podría hacerlo. Bueno, no. Estar jugando con el. Oh, qué la chingada. Con el skin de Kirby. Sí, está funcionando. Ok, entonces. Cargar. Ahora sí. Ahora sí, ya empezamos de cero. Bueno, sí, ya empezamos. No hay carro, no empiezo la misión. Primero voy a ir por una moto. ¿Tengo armas? Sí, ok. Al día siguiente, el domingo, o sea, el lunes, me di a la tarea de revisar los videos de Speedrun para recordar las estrategias. Y ya me acordé cómo tenía que hacerle para no perder el. La moto. Tendría que instalar ese mod. Esta moto no me sirve, pero pues. Mínimo para estar usando algo en lo que sale las anchas. Atropellaron a ese imbécil. Media gravedad, demet. De manera normal estuve notando que la Sánchez sale hasta acá enfrente. Me salía más frecuentemente en la carretera de allá pegada a la montaña. ¿Dónde está mi moto? Aquí está. Aunque ocupo un auto más grande para tapar el camino al. Ahora sí, espera que spawne una Sánchez. Es un tractor. Es un carro más grande. Ah, era un camión, lol. Vamos, una Sánchez. Es un Boxville realmente. De igual forma podré conducir hasta la central eléctrica que está a la entrada de San Fierro. Muy invisibles. De hecho, sí se le podría cambiar el nombre. Fuck. Podría editar el nombre del truco y si ponerle en vez de autos invisibles al bote móvil invisible. Es el coche patrulla ese. Justo me agarra de noche cuando spawnean pocos vehículos. Por el time seek. Ahí está, ya se acabó. ¡Era esta basura! Creo que mejor voy a tener que usar la freeway. Ni pedo. Bájate, bájate, bájate de esta basura. No, voy a contestar el teléfono. Esa es la llamada para la carrera. Y la idea para que sea más rápido esto sería
acabar esta última misión de Catalina, agarrar el búfalo que va a spawnear en su casa e ir a la carrera. Y al acabar justamente la primera carrera, pues empiezo ahí directamente la segunda. Buena, Riku. De hecho, creo que mejor voy a guardar partida para que sea de día. Y así ya haya mayor probabilidad de que se spawne ira. Vamos a llevarle búfalo. La bestia. Está exagerado la física de este juego. El auto está parado porque se mueve cuando se poncha. Faltan 20 segundos de eso. ¡No! Acomódate, acomódate. Ahí está. Todo el mundo tiene vida infinita. Es momento de no empezar la misión. Si no, no vas a poder matar a nadie. Ahora sí. Buscar una Sánchez, segunda parte. Puro freeway. Me cambiaron las armas. MP5. Mientras no me quiten las armas, todo bien. No recuerdo si en la gasolinera de acá abajo suele spawnear. Creo que no. No, solo hay un puto tractor y una freeway, chingado. Ya se voy a conducir tanto buscando una moto, mejor me meto a Los Santos y agarro una deportiva. Ahí está. Te vas, cabrona. No, 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 no te subas, no te subas. Fuck, fuck. Eres un grandísimo idiota. Se cayó el pendejo. Perfecto. Y se mató. Perfecto. He llegado. Ahora sí. No me hagas TP. Empezar la misión. Hola, Pedro. Vamos rápido, rápido, rápido. Ahora esto se cree GTA 4. En aquel juego, cuando agarras un vehículo raro y tú lo conduces, ya spawnea más frecuentemente. No estoy haciendo misión, baboso. Menos mal, ¿eh? Muy bien. Paso 1. Dejar la moto por este lado para que no despawnee. Aquí. No me interesa. Empiezo misión.
Ven, Catalina. Muévete, muévete. Ahora vámonos. Paso 1 hecho. Ahora el paso 2, llegar a empezar la misión. Para que no despawne la moto o cualquier vehículo que estés usando en el momento, me voy a caer. Tienes que llegar por este lado y meterte justo al marcador con el vehículo. Y ahí está la moto. ¡Muévete! Sí, es que en el GTA V, como el GTA V es muy, muy modificable, le meten tiene muchas cosas muy estúpidas. Una de ellas es, spawnean el NPC de Jesus con la Railgun. Y siempre se está intentando matar. Y con esa arma siempre te va a matar, de hecho. O también spawnean el NPC que está haciendo botarga de Impotent Rage. Y te. Para que te esté golpeando. Uno menos. What the fuck, ¿qué pedo? ¿Qué fue eso? Dos menos. Entra el tercero. Ahí viene. ¿What? Carmageddon. Ay, Dios mío. Hijo de. ¡Súbete, estúpido! Y estúpida. Hijo de la chingada, el Carmageddon. Bueno, sí me gusta, pinche bot, que haya más variedad. No como el domingo pasado, que puro repetir los trucos. Uy, uy, uy. 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 Mátalo, Catalina, mátalo. Oh, menos mal. Uno, faltan dos. Rápido, ahora la base. Ah, la base está aquí justo al lado. ¿Quién le diría? Ay, 8 segundos. ¡No! ¡Demet! ¡Chingado! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ah, ¿dónde está la moto? Vamos a pie. Muévete, Catalina. No vengas con la jalada de que. ¡Ah, dejaste atrás! ¡Uy! Espera, está Jesus en el juego. En el GTA V sí hay un NPC que está haciendo cosplay de Jesus. De hecho, entre comillas, lore de ese personaje es de que el güey sí cree que es Jesus. A unos cuantos metros de acabar la puñetera misión y.
Esta vez voy a ir para acá. O sea, voy a ir a justamente donde supuestamente spawnea la moto. Y si en el camino me encuentro una Sánchez, pues la agarro. Ahí voy por donde era, por acá. Pues ya dijiste algo. Qué grasosito vienes, Quinto. Andas aburrido, verde, por eso estás aquí. Ay, güey. Sube, 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 sube. Algo. No, no. No, Sánchez. En el estacionamiento de esta zona es donde puedes poner una. Puede. Allá enfrente va una. Venga acá, doña. Bájese a la verga. Y a la policía le valió verga que le disparara a la viejita. Me encanta la policía de San Andrés. Ah, ahorita que... ¿Quién fue el que dijo, Pedro? De que está más negro de lo habitual. Es que... el... domingo pasado se activó el truco de... el de masoquista. Que te pone el traje eso. Voy a ir a campo traviesa en esta parte, al cabo. Para eso está hecha la Sánchez. La bestia. Algo de dinero no estaría mal, eh. Uy. ¡Ah! ¡Ay! Controles invertidos, vaya. Eso nunca me va a detener. Buen intento, Seiya. ¿Cuánto? 26.000. Si tuviera bastante dinero, podría ir a comprar la casa que está aquí a la derecha. En la ciudad pequeña que está ahí a la derecha. En el pueblillo ese hay una casa que tiene garaje. Si tuviera dinero, la compraría y guardaría la Sánchez y me ahorraría esta parte de buscar la moto. Pero de tanta muerte de la... las veces pasadas me dejaron casi pobre. I feel good today, like a woman reborn. Cool, maybe you won't go berserk, huh? Oh, I go berserk, but no. ¿Crees que es una grande? Es lo que muchos creemos cuando incluyó a Hecatia. Hecatia es de... bueno, al menos el nombre es de mitología griega, creo. Sorry, yo no veo destripando la historia. Teleporal. ¡Ja! Verte. ¡Ja! Me la pela. Verte controles. No, 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 no. ¡Muete! ¡Ah, shit! Ahora cuando ocupo hacer esto más rápido es cuando me está fallando el... Tranquila. Y yo nervioso. ¡Cállate!
Dispara, dispara. Uno menos. Tres, dos, uno. Voy a hacer una estupidez, pero lo voy a intentar. I feel good today, like a woman reborn. Cool, maybe you won't go berserk, huh? Oh, I go berserk, but not until I really feast. Oh, well that's a relief to hear. Perhaps this time no cowboy motherfuckers will get in our way. Amen to that. Una bici. Vamos a usarla en bici, no es cierto. Voy a intentar hacerla con una freeway para más rápido ya. Bájate de esa mamada. Gracias. Súbete, estúpida. ¡Ah! Esta mamada. Ay, quédate, Catalina. Ahorita debajo. Listo. Bueno. No es buena idea intentar hacer esta misión con ese truco. Un tiempo relax para leer. Bueno, pues ya te estaba diciendo, ¿no? Yo espero que con eso que haya metido a Yachi, la dragona esa, que meta más wea china. Más mitología china. Ya lo está haciendo el fandom, pero Pero cuando es canon siempre es más divertido. Ven acá. Acá está tu amante. What? What? Where'd that come from? Enough! I'm not speaking to you anymore. A esperar. Ay. La bestia Catalina tiene buenas curvas. Y realmente no lo digo por el modelo, si vas a. Si buscas su arte oficial que tuvo. En la salida de este juego sí tiene buena figura la latina. ¿Le va a entrar a los vergazos? A ver. Pégame, pégame. ¡Sí le va a entrar a los vergazos! Ya casi. ¿Viste el video de Deja? Dilo, pero no, no lo he visto, lo estoy guardando para mañana. Es el único que me interesa. Ya casi, ya casi, ya casi. Para escoger. ¿Azul o blanca? ¡Puta madre! ¡Ah! ¡Yo quiero eso! One hit KJ. ¡Uy, no! Eso es peligroso. Porque a veces sí puedo saltarme esta cinemática y otra no me deja.
Vámonos, ahora, vámonos. Uno menos. Dos menos. Tres menos. Púrate, púrate, púrate. El otro quedó a la entrada. Esa mamada. A la primera, a huevo. Sí, sí, me la suda lo que digas, Catalina. Ya, suéltame. Al fin. A la primera, huevo. Y ahora sí. Me llevo tu búfalo. Y voy al principio de la carrera. ¡Puta madre! ¡No! No, no, no. Ay, güey, eso estuvo chila. Estaba a punto de decir, debo de cuidar bien el carro para llegar intacto a la carrera y ¡pum! El truco ese de los tanques. Por aquí creo. Hey, Holmes, I've been bit. Es del otro lado. Listo. Ahora espera que el Chaos Mod no me trolee la carrera. Ey, 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 bastardo. Se fue uno al agua. Aunque igual no mueren, spawnean más adelante. No, 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 acomódate, estúpido auto. Nice. Hijo de tu... Bueno, no hay pedo, no, no. Es manejable, es manejable, es manejable. De hecho, la IA también le va a batallar, así que... ¡No! No, 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 yo creía que era el de conducir o no conducir. Solo fue a mí. Dime. Bueno. Mientras no choque mucho, o sea, que no pierda la dirección del auto, no debería haber ningún problema. Uy, uy, esta parte. No, 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 no.
¿Para qué? Ya es suficiente el reto de este mod. No, 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 no te desvíes tanto. ¿Viene alguien atrás de mí? No. Sí, aventajé bastante. Uy, 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 esto es lo que no quería. Ahí está. No, sube, sube. No, 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 vámonos, vámonos, vámonos. Uy. Ah, drift, drift a huevo. Sube, 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 sube. Ah, pues el Riot Mod con conductores agresivos, o a menos de que sea, te refieres al de que atacan al a los jugadores. Pero eso ya para después. Ya casi, ya casi. Ya vas a empezar, maldito Chaos Mod. Ese ya lo tengo activo. No, no, ¿qué hiciste, pendejo? Ay, uy, 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 sube, sube. Sube, sube, no mames. Ya traía la viada. No viene nadie atrás de mí, ¿verdad? Sube, sube, sube. No, 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 no. Mantente en la tierra, mantente en la tierra. Sube. No, 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 no. Sube, estúpido auto. Listo. Uf. Bajarlo, empujar. A ver qué pregunta. Directamente voy a hacer la otra. Ok.
Esta carrera ya la tengo más o menos entrenada porque hace unos días me metí ay, maldita lluvia. La cagó. Al MTA. Al multijugador del San Andreas, pues. Y estaba en un servidor de carreras de speedrunners. No era así de que hubiera el temporizador y los saltos en el, o sea, las marcas, no, sino que era rutas de las misiones y pues tenías que hacerlo en el menor tiempo posible. Moreki, ¿dónde me va a mandar? No, ni pedo. De hecho, no voy a cargar partida porque no perdí gran cosa. Eso sí, podría esperar a que sacara la maldita lluvia porque detesto conducir con lluvia. Sí. Son los efectos de sonido que tiene el Chaos Mod cuando sale el truco ese de suicidarse. Suena el uff del Roblox. ¡Ja! No estoy haciendo misión. Estúpida lluvia. El chiste sería no tocar tanto las zonas verdes, que son las que más patina el auto. A pesar de que estos se supone que traen en las llantas todo terreno. Mira, 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 mira. Llegamos aquí otra vez. Con bus, si no estuviera la lluvia, la estuviera usando. Pero la puta lluvia se quedó. Uy, uy, ahí está. Maldita sea. El tema inicial. No lo hago por copyright. Pudiera poner música de fondo, pero serían puras de todo y se estarían repitiendo. Y como esto lo resubo a YouTube, pues para no estar peleando con YouTube. No, bueno.
En cierto modo es ventajoso para mí porque los rivales se van a ir volando. Ahora simplemente yo tengo que mantener una velocidad baja para no salir volando. No, 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 no. Uy, sí. Uy. Eso. Uy. Me alboroté ahí, casi me caigo al agua. Ya es del otro lado, está la meta. Pasando esta parte ya. Allá va a estar. Cuidado, 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 cuidado. No, 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 no te levantes. No te levantes. Listo. Uf. Ahora sí, ya me vale que. De hecho, me conviene que vuelen los carros. Vamos a guardar partida. Hasta. Podría ser aquí. Bueno, me da igual, la verdad. Dale. Gracias. ¿Dónde estoy? Voy a guardar partida acá. Por si crashea el juego, yo no tengo que hacer las carreras. Estúpida moto de porquería. Go again. Es la de cuando gana la carrera, quiero imaginarme. What's happening? Hey, Carl, dude. Sí, perfecto. No hay ningún problema. Súbete al puto carro. El domingo pasado, si mal no recuerdo, también salió este truco, pero crasheó el juego, no pudo cargar la partida. El autosave, ahora sí lo cargó, ahora sí funcionó bien. Listo. Guardo partida y vámonos. Se quita la puta lluvia, agarro un mejor carro. Bueno, no hay pedo. Aquí está. Altura aceptable para bajar, ¿eh?
Pásala. Pasa esa Koichi. Oh no, me van a atacar los peatones. Ah, no, se van a atacar entre ellos. Esa mierda. Ah, qué mierda de vehículos. Dame esa chingadera. De alguna u otra forma tengo que llegar a empezar la misión. ¿En serio no vas a spawnear ningún maldito auto? Ay, cabrón. Hijo de tu puta madre. No, no te subas a la puta bici, pendejo. Que como si fuera Inglaterra, hay que conducir como si fuera Inglaterra. Fuck. Ahí está ya, de forma normal. Ah, Golden. Quiero imaginar que es a Yoyos, ¿no? Lamento decirte que no entendería la referencia. Me falta uno ya. Oh, ya salió el Smooth Criminal. Presencia en esos 60 frames. Bueno, no pueden presenciarla porque el stream está 30, qué triste. Pero ese truco hace eso, el Smooth Criminal hace que el juego se vaya a 60 frames. Y sincronización vertical, si mal no recuerdo. Se ve bien, oh, que sí falta uno allá. Saving
did you get that? Found it in a bale of tie sticks. Ahí está otro detalle en Dragon Ball. Ay, güey, mi cerebro se quedó como con la idea de que tengo o los controles invertidos o la cámara invertida. Caesar, no time to talk, man. I'm on my way to San Fierro, okay? I'll meet you and Kendall at that garage I wanted to race. I'll let y'all later. Rodon teleport. ¿Puedo llegar? No estoy seguro que pueda llegar. Pero bueno, así voy a intentarlo. Hey, you want to hit on this? A little temple cherries and a cocktail with some Nepalese munga munga. Put that thing out, man. I can't see. No out, brother. It's good shit. Put it out, motherfucker. I'm warning you. Whoa, chill the fuck out. Lo chulo de esta misión es de que la policía está desactivada. And secondly, I never made love to my mother. She would. And thirdly, we're in this together, so be cool. Sorry, man. I just don't drive when I'm faced. Buena esa. What's with all aluminum foil, man? Protection from mind control, dude. Ay, volvemos a los 30 frames. Induction of images, sound or emotion using microwave radiation. Do you know how many government satellites are watching any citizen at any moment? No. 23. Do you know how many religious relics are kept at the Pentagon? No. I don't. 23. You see a pattern emerging here, man? Man, I'm seeing patterns all over the place. Get that smoke out my face. Vale, verga. Jesus, we screwed. When'd you get this? 1967. How you get around if you don't drive? I have an astral goat called Herbie. A ver, si de pura suerte el siguiente truco me teletransporta a otro lugar que no sea aquí. Guardé partida. Sí. A ver, un momento. Voy a prender luces afuera.
Debía haber dejado mínimo el juego sin pausa para que vieran todo el desastre que hace el Chaos Mob cuando uno se queda de FK. Ya no sirve el carro. Voy por la moto. No, ya lo quité. No, es para ver qué había hecho, pero pues como dije, no debía haberle puesto pausa para que vieran todo el desastre que hace el Cosmo. A la bestia, la cabeza de CJ es una prenda. Aguas, aguas, por aquí, puedo caerme al agua, así que... directo al agua. Ah, mira, fíjate, me va a servir. ¿Cuánto subí de capacidad pulmonar? Nada. Lo ocupo subir. Porque luego no va a poder hacer una misión de Woozy. Igual yo. Hice todo de paso. Dije que iba a ir a abrir. Digo, a prender luces, pero. Fui a guardar la pizza. A hacer del baño. A sacar la caja. Y a traer mi agua típica. ¿What? ¿De cuándo acaso se volvió? Halo 3 que te mata al spawn de un vehículo. Oye, qué buen unos coches. Gracias por el comment, baboso. Sí, ese spin debió haber sido el truco de Beyblade. Me imagino que sí se oyó, que los audios sí se oyeron. De los trucos que tenía en audio. Pero pues duró bastante activo porque prácticamente al quitarle el pausa al juego se activaron todos los que se habían activado, pero el juego estaba en pausa, se quedaron en standby. Y entré al juego y ¡pum! Los puse de putazos toda la vez. Por eso no se miraban realmente todos los trucos. ¿Pusieron esta mina infinita? ¿Qué pedo? Ay, no te quemes, CJ. Que si recibimos mucho daño con los autos esos. Sí, se están quemando todos. Assholes. Simón. Right wing assholes. Oh, I don't feel too good. It's a crying shame, ain't it? No, I mean, I think I'm gonna black out. Fight the ocean and you will drown, brother. Carl, man, we'll take the mothership and get our shit out of here. Go get it fired up. I'll finish burning and I'll follow you.
No me faltan estos últimos. Más que más te una sección, true. Chihuevón, viejo huevón. A huevo. Ya está todo marihuana, CJ. No, 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 me caigas a mí. ¡Ah! Uf. ¿Otra vez Funhouse? Bueno, siempre y cuando no sale CJ Gordo, no hay problema que esté repitiendo el truco esta wea. Ahora, si me vas a hacer TP, hazme TP al aeropuerto de San Fierro. You was doing all right? Yeah, then the fear hit me. Now I'm rolling a number to calm the waves. Shit. O a los santos. A que el tramo va a conducir va a ser más largo, pero mínimo puedo estar en los santos. Ay, güey, nunca había notado que si este carro es más pesado por la chingadera que lleva. How you get around if you don't drive? I have an astral goat called Herbie. She's faster than most, but getting old. Yeah, whatever, man. You talk. Gracias por hacerme caso, eh. Muchas gracias. Hey, this thing go any faster? Man, we got 3 tons of grass on board. The engine block is held together with a macrame hammock, and it's running on 15-year-old cooking oil. ¿Algún shit tema que hablar, Quinto Pedro? Porque el tramo va a ser largo. I heard about this dude snorted it once. Thought his nose was a kangaroo and the moon was a dog. Woo! También no me olvidé de ese mod. Sí, pero pues como hay poca gente, lo mismo que le dije al güey que llegó el domingo pasado. Si hay poca gente en el stream, que chiste tiene poner del de votación. El streamer que veo se le juntan 400 personas y siempre votan nomás como 120. A la bestia, ese carro se intercó en estorbarme. Controlar a medias, porque le dije a los santos y estaba pensando en el teleport al aeropuerto y me teletransportó a Grove Street. Que pensándolo bien está más cerquita a Grove Street, no está tan lejos. Ya sé por dónde me voy a aventar, a ver si puedo aventarme por ahí. Voy a intentar aventarme directamente al aeropuerto de San Fierro. PowerPoint Presentation. Este creo que ahí se va a notar. Así como está el Smooth Criminal, que te pone el juego, te bloquea el juego 60 frames y sincronización vertical. PowerPoint Presentation te lo pone a 15 frames. Sí se nota más. Lo estoy viendo desde mi celular y al menos desde mi celular no lo noto tanto. Tan culero como se ve. Ay, güey.
Te aceptaba el primer TP, pero ya otra vez regresé. No, ahí ya no. Se me hace más rápido otra vez hacer la mendiga misión. ¡La bestia! Se me está haciendo difícil conducir a 15 frames. Y gracias por sacarme del carro. Y pensar que... ¿En serio no te vas a meter por esa puerta, CJ? ¡Seas mamón! ¡No, no, 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 no! Ok, comprendo. Ya entendí un poquito mejor lo que es el... Ese truco. No nomás te saca del auto en el que estés, sino que ya no te puedes volver a subir. Ah, en serio. Ya sería un video de Mr. X Mod en 2008. Me creería si te digo que un youtuber de San Andrés que suelo ver en YouTube, valga, hizo un especial de Halloween de ese mod. Y también usa Loquendo, güey. Pero lo miro porque pues, los videos están bien. No es el Loquendo clásico. Es directamente nomás usa el Loquendo para narrar y ya. Pero los videos son interesantes. Pues. No por el hentai. Hay... Hay más variedad ahí. Hasta más imaginativa. Creo que me vine por el lado equivocado. No. Es hora del bus. Puto el que se ponga enfrente de mí. De, ¿qué pasa si lo dejo aquí? Y a ver, voy a intentar una tontería. Voy a empezar la misión y voy a agarrar el tanque para quemar la droga. A ver si puedo con las explosiones. Ahí está, todavía está el tanque, perfecto. Ah, mira un helicóptero del orgullo gay. No está el tanque, Demet. Bueno. No, se quemó el de allá. No, ya se está quemando. No, bueno, ya está quemando. Ya, listo. Skinny Player, ¿cómo necesitaba ese truco en el domingo pasado? Carl, man, we'll take the mothership and get our shit out of here. Go get it fired up. I'll finish burning and I'll follow you.
¡Patínale! ¡Deme! Chingado. Apúntele bien. ¿En serio? Quédate quieto, cabrón. No mames, queda un solo cohete. Maldita cámara. Chinga tu madre. Voy a frotar. Ay, güey. Y luego se pone la maldita lluvia. Los botes flotan a la bestia. Qué útil el truco, ¿eh? ¡Quítate de ahí! Vamos de nuevo. ¿Cuántas veces llevas haciendo la misma misión? Esta es la tercera vez apenas. Hasta ahorita la Insane Hailing a la bestia. Hasta ahorita la misión de Catalina, la primera que hicimos cuando empezamos el stream, esta fue la que más me llevó a hacer. No las conté el domingo pasado, pero pues hoy fueron dos. How you get around if you don't drive? I have an astral goat called Herbie. She's faster than most. But getting old. Yeah, whatever, man. You told me to se va a voltear, sí. There she is, brother. San Fierro. Al fin, San Fierro. Al cuarto stream llegamos a San Fierro. There ain't a better place to escape the man. Igual que en el Rainbow Miser. Por eso no dije cuando me preguntó Pedro lo de las cuántas veces he llevado siendo esa misión. Por eso no dije la tercera la vencida, porque esa era la tercera. Porque sabía que iba a pasar algo así. Mi sentido arácnido me decía que me iba a trolear otra vez el caos. ¡Ah, qué gracioso, eh! El claxon me bustea. Toma tu mendigo bus. Tiene hidráulicos el carro.
Uy, 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 quítate. Ahí está. No mames. Bueno, creo que es más cerca desde aquí, creo. Ahora sí. No, no, con moto no conviene hacer el honk bus. Pero vean esto. Gracias. Vin dice que la pendejo. Ven acá, estúpida moto. Hola, ninja. Digo, hola, triada. Otra vez la puta lluvia. No mames. La cuarta vez que estoy haciendo esta misión y apenas hasta ahorita me estoy quemando las nalgas. What? Ay, puta. No la di, chinga tu madre. What? Pinches cuates se los está fumando. Va a caer aquí. Ah, cabrón, y esa pendeja, ¿qué hace con esa moto? Ah. Ah, pues es cierto, está activo el tema ninja. Bueno, ¿por qué está activo todavía si ya se desactivó? Como que hoy no quiere el caos.
Del 1 al 14, 14. Al agua. Bueno. Agarra esa chingadera. Súbete, vámonos. No, no funciona. Al menos aquí en mi GTA no, no funciona tan bien ese mod. Ah, chingas a tu madre. El gringo. No pregunté. Deja ver. No, esto no. Hora y media. Es lo que llevo de stream. Me desactivó el acelerador otra vez. Maldita lluvia, la tontería que está haciendo. ¡Atínale! Dime. No, de otro lado, acá. No, tranquilo. Ahí está. Sí, aquí. Por acá. Ay, güey, hasta me arden los ojos del humo de la droga. Ah,
and I'll follow you. Ah. Ah, faltó este. Vámonos, vámonos. No se nota que estoy fallándola. Porque me matan, porque la falla, porque por X y razón. No he completado la misión, por eso estoy haciendo la misma misión. No des vuelta tú. Ahí está. Uy. Muy distraído el director. Uy. And we got three tons of gas on board. And just all together. The Mac may have it, and it's running out. 15-year-old cooking oil. Shit. Shoot. I'm a happy. Animal Crossing es cierto. Chingado. Protection from my What? ¿Qué pedo? ¿Qué pasa? ¿23? La usan mucho de meme en aquel canal, pero no. No recordaba de dónde era el diálogo. Como de forma normal, siempre acaba rápido esa misión. No alcanzas a oír ese diálogo. Otra vez experience de lag, en serio, mendigo Chaos Mod. Gracias por hacerme descansar y repetir el mismo truco que no me afecta en nada, pero. No mames. Tanto pinche repollo. Es el último solo como eructo. Todo el mundo tiene vida, en fin, no hay pedo, no, no ocupo matar a nadie. Yeah.
No dolió tanto porque ya es aquí cerquita. Malo hubiera sido que saliera el mendigo Busted cuando todavía estaba con la de True. Ya, quítate maldita experiencia de lag. Es como si conducir con esta modificación es como si tuvieras el Insane Hailing. Otra vez, la tercera vez, cabrón. Este es el nuevo. ¿Cuál era el que me salía cada rato la... el domingo pasado? Bueno. Ah, la cámara de personaje de sigue borracho, la que me salía el domingo pasado cada rato. Poquito dinero tengo. Ahora la comisaría. Oh, que la... atropellar a alguien. Se vio bien cabrón eso con esa cámara. Hey man, how you meet these dudes anyway? I met them at the 89th year 11, apparently. Apparently. You know how it is, man. Field of tents, crazy ass music, a quart of mezcal and vodka. Es normal esto. Solo espero que no me lo hagan misiones difíciles. Ahorita es en misión sencilla. This here's Vietnamese gang territory. Tenang boys, shining razors, butterfly children. Watch yourself. So you know, like what's carro porque se pone así. I'm opening the garage in Doherty by the waste grant. You know,
Satori. Para mí con ellos hay dos sopas, o Satori y Koichi están en la misma estatura o Satori más alta. Es la hermana mayor. Este cabrón, ¿qué pedo? What we here for anyway? Come on, dude, what's all that about? You don't want to know. Why? Do you know what a subdermal neurophone is? A what? Exactly. Sometimes it's best to stay in the dark, kid. Chinteguas. ¡Quítate la verga! Dude, Dwayne, man, how's the hot dog business? Oh, que la chingada. No hay problema, no hay problema. ¿Pero qué? ¿No te, ya tenía esa ropa yo? Who was him dude? Don't go there. Listen to Jethro. Now what if I just we never went to the moon? JFK lives in Scotland with Jethro. De hecho, por canon, Marisa Machaparra. Vela en los mangas. Bueno, que también en los mangas depende del artista. I think you popped another micro dot. Good. Keep it that way. Oh, nice. Aunque ni se siente el por 4 de velocidad, yo lo veo casi igual. Leap Carl 00 Carl. Sup? Carl here is opening the garage around the corner. I told him you're the man to speak to when it comes to electronics. Actually, I'm the only man to speak to. Grade A tip top genius, that's me. You should drop by the shop sometime. See some of my shit, bro. I'll do that. En esta ocasión no voy a hacer las misiones de cero. La vez que jugué el randomizer sí hice las misiones de cero, pero en esta ocasión no. Porque la verdad ni siquiera el Chaos Mode va a poder hacer algo relevante en esas misiones. No tengo arma para hacerme pendejo con el teléfono. Hijo de tu, quítate a la verga. Listo. ¡Ah, que la chingada! ¡No! ¡Se me escapó! ¡Uy! ¡Ah, el coche patrulla! ¡Qué asco! Ahí está. No es tan malo, no es tan malo.
Con ellas casi las veo del mismo tamaño, a ellas dos. Aunque Flandre un poquito, digo, Remilia un poquito más alta. Nomás y ya. Cerbero. Siento como si hubiera estado intentando hacer el truco de saltarme misiones. Pero eso ya son trucos muy avanzados para mí. Ah, gracias. No, 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 ocupo un carro, ocupo un carro, ocupo un carro. Para hacer un truquito. Uy, 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 es en serio. Que ese pequeño golpecito toda la vuelta, toda la camisa. Bueno, ya sé dónde ir. Ah, pinches motos son las más castrosas. Ah, bueno. Igual si no perdía la estrella, ahí estaba una. Voy a filerear aquí en lo oscurito.
must be the new boy. Get in line. Ay, güey. ¡No! Uf, ya me asustó. Estoy un imbécil ese güey. Bueno, si se queda ahí el idiota ciclado, no hay problema para mí. Ahí viene. El otro es un poco más atrás igual. ¡Quítate! Ahora hacer bien esto porque... En aquel servidor de carreras speedrun que les digo del MTA también tocó esta misión. También tocó esta misión y me falló. Chingas. Mátame. bueno, ahora no tengo vehículo y no tengo cómo callar el maldito teléfono, así que voy a tener que... ¿Cómo se metió en mi garaje? A ver, pues ver. ¡No! Ahí está. Uf. Oh, eso dolió. Ya no sé. Otra vez. Sí, a mí me gusta también el de Mapler. Cuando lo vi por primera vez de aquí me sacaban de risa. Ya me voy a matar así nomás porque sí. No, ven acá. Quiere correr a mi muerte. Bueno, ahora no voy a hacer ese truquito, lo voy a hacer de forma normal. Ah, rayos. Ah, bueno, es moto, me puedo... Chocando la moto me puedo caer. Creo. No me puedo caer. Me hubiera caído de la moto al impactarme ese auto. Oh, no, se va a matar él. Va a ser mala idea hacer esto, pero yo lo. Vuelve aquí, baboso. Ya valió. Ay, qué pedo, a carros en él. ¿Cómo pasan motos patrulla cuando recién entras aquí?
justamente en esa calle. Como que parodia de qué. Van a querer ver guiar los pets. Lo que anda. ¿Hasta dónde vas, güey? ¿Otra vez un house? Hijo de la... Come on, asshole, then fight. Ah, you so kind. Ah, you must be the new boy. Get... Ahora sí. Sí, ya que sé que es ese, ahora no me lo hagas volar. Caesar, what up? I got the lowdown on Smoke's Yay. Word is, every Monday and Friday, the cash leaves Los Santos for San Diego. Then every Wednesday and Saturday, a courier takes the Yay back to Big Smoke. Okay, I keep an eye out for him. See if I can't spoil their little point. All right, man. Maldito, man. Ay, otra vez el teléfono, sí. Puras motos ahora, ¿es en serio? Ay, no empecé la misión, eres un imbécil. ¿Qué hace un militar ahí? Te lo perdiste, sí lo dijo Catalina en una, en el segundo intento de la misión. Sí llega, sí llega, sí llega, sí llega. Pero si... No se van a pasar, lo escuché.
Ah, sí, cierto, también, pues como sufre y sufre con esa misión. Ya recordé cómo tenía que hacerle para no perder la moto, era tenía que llegar directamente al inicio de la misión, al marcador con el vehículo que quieres usar. Y no despawnea. De hecho aquí en San Fierro voy a hacer también estas otras estrategias de speedrun, que a ver si me salen. No choques con la pared, no choques con la pared. Eso. Caída perfecta. Quizás, pero... Pero nada, la verdad. Pero... A lo mejor y sí. Por cura, pura cura. De hecho, por los loles, antes de empezar este del Chaos Mode, se me ocurría poner el... Ponerle el... Los marcadores. O sea, los tiempos. Nada, para ver cuánto hacía yo y si en algún futuro quisiera hacerlo así. Ver cuánto tardo. De hecho, si vuelvo a hacer del... Del Rainbow Miser, a ese sí le voy a poner. Nada más por los loles. Apenas viene ese güey. Pero nomás serían del San Andrés porque el Vice City apenas este año lo pasé. Lo tenía ahí en mi cuenta de Steam pudriéndose. Y hasta apenas por esa cuarentena fue que me dio la tarea de pasarlo. No se diga, el GTA 3 también ni lo he pasado ese. A ver, llévense el tanque. Quiero ver que se lleven ese rino. ¿Se fue? Ahí viene el güey. Santa ansiedad. A mí igual, este maldito no se quiere mover. Ahora se mueve, ¿no? Ahora sí lo hice con tiempo. Está que se active dentro de ahí. Visión túnel. Uy. Listo. Vamos a cuidar los laterales. Uy, casi.
Nice. Ahora, ahora, ahora. Apenas va ese güey. Perfecto, todo está en orden ahorita. Hello, this Wee Tip. I seen something highly suspicious you should come check out. Police, don't go. Get out of the car with your hands in the air. Do you know who you're fucking with here? I'll have your badge, you moron. Shut up! You find anything back there? Found anything? He's got half of Mexico in here. Must be 2 tons of Mary here. What? But I've never seen. ¿Cómo metieron dos, como 2 toneladas a la cajuela tan rápido? Listo. Puta, ¿qué pedo? Yo le había echado un ojo primero a ese auto. Que la quite. No, 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 no empieza, no empieza, no empieza. Ahora sí, suena pinche teléfono. No me interesa, cierro. Uy, justo tengo lanzacohetes. Perfecto. Destruir ese camión, ¿no? Sí. ¿Quién invitó a este güey? Este... Oh, que la... Alguien se está quemando, creo. Holy crap. Sí, sí, ya sé qué tengo que hacer. Ah, gracias, No veo nada. Ya se acabó el portal de velocidad. Listo. Ahí estaba un NPC adentro, ¿no? Listo.
Esta es la de Photo Opportunity. Foto por we gotta find out who's supplying those cans. Y sí, dejar enterrado en concreto a un vato dentro de un baño. Y todo eso nada porque le dijeron puta a tu hermana. Sí, no se anda con jaladas. Ah, bueno. Necesito capacidad pulmonar. Gran smoke. Ocupo mucha. Creo que ocupo hacer que me salga el ¿cómo se llama? El la notificación de esto tres veces, ¿no? Dos veces suficiente, ya, perfecto. ¿Tengo el máximo? La estamina, corrón. Bueno, ya. Ya salió una. La otra la hago cuando toque la misión del reportero. Puta mierda de autos que están saliendo. ¿Qué pasa, Pedro? Ay, güey. Mejor hubiera ido al aeropuerto de San Fierro a agarrar el helicóptero. Aquí porque si me acerco al y hago que spawné el auto de César va a tener ciertas punchadas. Mejor espero que terminen el efecto. Acero con H. ¡Ah! Bueno, Skarmory siempre ha sido eso.
De hecho, como el primer Pokémon que jugué fue el de la tercera generación. Bueno, el Pokémon Rubí de tercera generación. Cuando vi a Skarmory ahí, creía que era de la tercera generación. Oh, sorpresa cuando. Y porque nunca lo vi en el anime. Y pues la gran sorpresa que me llevé cuando. Cuando jugué Pokémon Cristal y ahí salía el Skarmory. Quítate. Es que leer eso me dio justo en la Real Academia Española. No, vuélvete, estúpido auto. Dame. Torre César. Ya valió ver otro carro. Me muero con él. Sí, mejor hago lo del helicóptero. Ah, pinche celular. Ahora hacer otra vez la de la. Odio esa estructura de aquí del principio de la estación de Strawberry. La barra azul, la verdad yo la veo blanco. Siempre he visto blanca esa barra. Espero que no se esté oyendo una musiquita de fondo porque la pusieron mis padres. Tremenda cumbia. Voy a empezar a hacer más ruido. Ay, güey. ¡Ah! ¡Súbete! Ahí está listo. Chale, no me acuerdo por dónde se aventaba. La bestia. ¡Corre!
Uy. Mátenme. Ay, siempre va a estar. Dale la putaza limpio, pues. Putaza limpio. ¡Ande, ande! Armada ese güey. Ah, este vato trae escopeta. What? Gracias por la moto. No empezaba la pinche misión. Súbete, 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 súbete. About time, you son of a bitch. Shut the fuck up, bitch. Voy a seguir teniendo eso en 20 segundos. No. CJ. Súbete a la moto, animal. ¿En serio? ¿Por qué siempre son tan buenas para darle la llanta trasera de tus motos? No empieza la misión. ¡Ah! No te voltees. Ah, todos los carros tienen nitro. Vamos a activar el nitro. Ah, bueno. Disparando. ¿Eh? Uy, las texturas bajas. What? Ay, yo de la neblina. Thank you.
Ah, disparar. Es cierto, con el control. No me bajé del helicóptero. Es el lado bueno. Ay, mendigos árboles que spawnan en la nada. Uy, mi celular ya va a ocupar pila. Ya había perdido la estrella, ¿no? ¿Por qué la tengo? O divagaciones mías. ¿Por qué nos tenemos que ir en tu carro y no en mi helicóptero? Conecto rápido el celular a cargar. Listo. Vámonos. Se activa la fregadera esta que... Sí, transferencia de datos. Ya, quítate, estorboso. Estar viendo el celular. Nunca manejen ni usen el celular. Otra vez, ¿es en serio? Un i5 de tercera generación, una 1050 Ti, 4 y 8 de RAM. Que muy pronto voy a actualizar a 16 de RAM. Ya voy a empezar a sufrir lo mismo que hubo en esta misión también. Otra vez máximo estamina. Un i5 de tercera generación, 8 de RAM y una 1050 Ti. Con eso poquito estoy haciendo todo esto. Nomás de que, como dije, dentro de poco actualizo 16 de RAM. ¿Sí? Pues de hecho me sentí más a gusto cuando me topé un speedrunner argentino que tiene de gráfica una 1030.
Dije, ah, no hay que agüitarse entonces. Otra vez. En serio, Cosmo, tienes más trucos, ¿por qué sigues haciendo lo mismo? Y mismo vehículo, eso es lo bueno. Creo que ahorita voy a hacer el recorrido este normal, porque si me vuelvo a aventar siento que otra vez el carro va a caer mal. ¡No te subas a esa fregadera! Ahora sí tiene hidráulico esta madre, ¿no? Sí, de hecho. De hecho, un amigo dice que la 1030 es un robo. Te cuesta caro nomás por ser de la serie 10, pero pues. Hay mejores de la serie 900 que esa. Mínimo si existiera una 2030, esa sí valdría la pena. Orgullo gay otra vez. Tranquilo, 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 sí, mero. Tranquilo, carro. Listo. En cuanto llegue al marcador del techo, ya estoy a salvo. Comprobado. You got it. Usa mi propia moto para llegar más rápido. Ah, sí. Sí, ya sé qué bug dices. Pero sí he notado de que ese bug no funciona cuando el auto es aparcado, o sea, no tiene conductor. Es lo que yo noté cuando supe de ese bug y estaba ahí de loco con el monster sacando volando los autos. Noté que los que están aparcados sin conductor, esos reaccionan diferente. Se quedan así rebotando, de hecho. Menos mal tengo la habilidad de todas las conducciones al máximo, si no, no podría hacer esto. El automóvil, sí le iba a decir yo, pero... Ya Facebook me puso en su radar de baneos. Por decir Otto en un comentario. Mendigo árbol, es más sólido que...
Y así van a estar todos los carros de se va a caer en 5 segundos. Estrellas, estrellas para perder el nivel. En la granja de aquí enfrente. Y una... Hay una cerca de la casa de Catalina, si mal no recuerdo. Por suerte todavía no tengo tanta... Tanta gente como para que pueda estar colado alguien, alguno de la generación de cristal. Hay puro vejestorio aquí. O joven con cerebro. A ver, aquí está uno. Ahí en ese árbol. Gracias. Adiós, babosos. Cerca del pen spray. Ah, aquí también hay otro. Aquí adentro en él. Ahí entre la munición. Me pareció oír un jet. Va a estar bien extremo agarrar este. Dos estrellas, ya es más pasable. Necesito un vehículo cualquiera. Y ya. Con dos estrellas ya se reduce solo por la distancia. Uy, agua. Épale, lo mismo dije yo, César. Sube detrás, no hay pedo, yo te llevo. Ahora no tienes hidráulico, ahora sí tienes claxon. Es que lo hicieron, desde el GTA 4 lo hicieron un poco más realista en eso, ¿verdad? Bueno, al menos en Estados Unidos. Aquí en México sí mandan al ejército a cualquier criminal. De hecho es primero los que responden el ejército a la policía. Perdón, ahora se llama guardia, ¿no, señor? Ah, ¿por qué estoy oprimiendo la flecha como si estuviera en una moto? Pero al menos en el GTA 5 si te sigue la policía cerca de Fort Zancudo, si te sigue el ejército. Ahí salen con sus mesas. Remove all weapon. ¡Ja! No tengo ningún arma. Sí, aunque los rinos es si te directamente te metes en el... Al menos sí disparan. Esa fue la característica que perdieron en todos los GTAs 3D donde salía el ejército, porque en GTA 2 los rinos sí te atacan. No te persiguen, pero los rinos los usan para las barricadas y te atacan los malditos tanques.
Uy, uy. Súbete rápido, CJ. Llega al marcador. Ah, perfecto. Listo. Así está. You Sherm head. This business is bigger than any gang. ¿Y toda la gente? Hay unos mapas de Vice City ahí. Si las ruedas, eh. This guy take himself real serious. That's T-Bone Mendez. What now? Is that it? Who's the gringo? Hey, who's the gringo? I don't like the look of that guy. This more than a few thugs push a product. It's a serious organization. Machista. Opresor. How many of these clowns are there? Ha! I know a pimp when I see one. They being clever about this. It ain't no exchange of nothing incriminate. Otra vez que el teleport falla. Gracias a las cinemáticas. A huevo. We better split up and get out of here. I'll meet you back at the garage, eh? Coolio. We got what we came for anyway. Gracias. Del otro lado hay una lanchita. No. Ahí hay una. No, no puedo ver el la estadística de respiración. De hecho, me voy a aventar el agua para... Ah, ahí está la lancha. Para ir por la RNG 500. No hay problema. Sigue vivo, de hecho, CJ. Hey, va la gente metiche a cruzarse la calle, nada para el cadáver. La ves. Ah, es que está a la mitad de la gravedad. Hasta ahorita no ocupo nada para esta misión, solo el lanzacohetes. Fuck. De hecho ocupo munición. Mm.
¿Dónde puedo conseguir munición? Claro, se me iba a atravesar ese güey. No. Solo ocupo una. Me da 10 balas, creo que si compro 20, perfecto. Y ahora SMGs. ¡No! ¿Dónde hay un lanzacuetes en su infierno? No hay. Ahora guarda para no perderlas. Ay, güey. Al fin ya. Me dio el 4. El 4 tiene. Perfecto. La minigun es suficiente. Ahora espera que no me cambien el set de armas o el rifle. No, más bien que no me cambien el set de armas o que no me las quiten. Vamos a meter la moto. Para tener algo. Ahora sí ya. No me interesa. Apúrate y súbete. Un burrito. Justo cuando hace rato César dijo eso, dijo burrito. Qué divertido, un mexicano dice burrito.
Mistercito de Jay. Sí. Hola, bestia. ¿Quién te pintó las cejas? Uy, what a strong bitch. Ever had half and half with a sucia like me? Yeah, go on. I'll do things your ruca won't. I'm listening, honest. I'm no slut, but I need the feria. Uh-huh. Real interesting. Whatever, puto. Ah, la puta neblina. A huevo quieren. ¿Quieres que juegue esto como Silent Hill? Later ese. Hey Jizzy, it's Carl. I just dropped off your girl. Church. Got a little errand for you to remember before you deal with that problem I was just talking about. Some young buck thinks he's a player. No puedo saltar esta wea también. Now one of my girls over there just eyeballed the punk. I want you to get your ass over there and ice that pretend. Súbete, wey. Ahí está, sonido para interferir en la música. Quítate que no está saliendo el claxon. Sí, ya, vámonos, CJ. Eso. Hasta acá tienes que venir a darme. Uy, no voltees el carro. Quedó vivo el güey. Vámonos. ¿Otra vez ese? Ese truco estaría perfecto en el GTA V. Con esa tontería que metieron ahí de que sí puedes reacomodar el auto volteado, a menos de que el truco se refiera a lo contrario, de que no se puede voltear el auto. Pero vamos a aprovechar ese momento de idiotez del mod de no poner otro efecto diferente para continuar tranquilamente con la misión. No mames. ¿Qué? Ah, qué falso.
Ah, no, aún no salen corriendo. Creo. Sí, ya salieron corriendo y no tengo seleccionada de primera la... la minigun. Uf, listo. Ah, cómo castran estos de la moto. ¿Qué pedo? Espero no me mate el mod. Bueno, se hizo autoguardado, pero... quiero guardar partida. Y no quiero que me arresten porque no quiero perder las armas y las ocupo para la siguiente misión. Ok, vida infinita para mí, no hay problema. Te falta una estrella. Ya, quítate. Ahí está, listo. Voy a quedarme parado aquí. Voy a esperar que se acabe el efecto. Por mientras voy a estar viendo weas en el celular. Casi no carga el celular con el maldito cable USB. Okay. You'll never be rich as me. Ahí ya voy a poder salir. Ya conseguiste también a la Neo Tengo, imagino de... como enfadan. Listo ya. Hacer la primera misión con truquito. El gas estuvo bien culero. A mí con que ya me salió Honoka y Kazumi ya me después bien servido. Tarde o temprano voy a conseguir a Neo Tengo y ya listo. Todas las demás ni las conozco.
A mí el gacha que me trata de la fregada es el de... ¿En serio? ¿Por qué tiene que spawnear? ¿Por qué el NPC que tengo que atropellar es un puto policía? Pues es cierto. Aunque no nos interesen, son eventos que no hay rerun, así que hay que sacar todo lo posible. El de Nepu, el de las Nepu se me fue la de Play, hijo de la. No, me cambiaste el rifle, bastardo. Bueno, lo que decía, el de las Hololive saqué todos, el de la quise una y me faltaron dos. Y ya han sido todos los collabs que hemos tenido. Si mal no recuerdo. Ah, buen spawn, ¿eh? Te revendo esta cosa, ¿cómo la ves? I didn't sell you this, right? The wars are coming, you hear? No, también me quitó las bombas. ¡Ah! Voy a tener que recomprar todo. Bueno, lo de las bombas ya es hasta la penúltima misión de estos güeyes, así que por el momento solo me interesa el rifle. Nomás una, que no cuando compras. Me enfadan, la neta. Que no cuando compras esas las bombas adhesivas te dan 5. Ay, me caga esto de las físicas de aquí. Rosas poquito, se tuerce todo el mendigo carro para estorbarte. De... ¿A ti te duele eso? A mí me duele haberle dado cuello a todas las nepus. Otra vez como chingas. Uy. Porque en aquel tiempo ocupaba espacio. Ya se me había llenado el dock.
Y pues como no las iba a usar, dije, ah, le voy a dar cuello. Aunque igual si las hubiera dejado, creo que ahorita ya tuviera problemas de espacio. Con tanto evento junto me está llenando muy rápido el espacio las. Bueno, el truco aquí es, vienes con el pinche rifle e intentas matar por headshot a la mayoría de estos güeyes. El detalle es de que el headshot es en la pinche barbilla. Porque si le das en el cuerpo, en el brazo, se van a pelar más para abajo, más abajo, así. Creo que si mataba este, se glitchaba el otro. Adiós, baboso. Practiqué un montón de veces ese truco y nomás logro matar a uno. Nunca me sale matar al segundo. Pero al menos ya es ganancia. Adiós. Iría a guardar partida, pero me la voy a jugar. Ahí nos vemos, perro. Mike can hear gulls. Seagulls? Shit, that could be anywhere in this town. He can hear heavy machinery. Seagulls, heavy machinery? What is that, a building site or landfill or something? Yo no sabía que se podía hacer esto, gracias a Dios. Por ver a Speedrunners y me aprendí esto. Y si no me equivoco, no me han quitado la habilidad máxima en los vehículos, entonces voy a poder abrir el... Voy a poder abrir la puerta del aeropuerto. Está abierta por default siempre. Tag, what the hell is a tag? After that last bit of trouble, Mike hit the transponder in the white. We was gonna follow it to the gang, but something must have fucked up. And now we gotta use it to find the van and rescue. Hijo de tu otra vez. Simple. Closer we get, the stronger the signal. Estar acá.
Ahí están, de hecho. Uy. ¡Ah! ¡Quítate! Apúrate, apúrate. Esa wea era inmortal. Ahora, señores. ¿Dónde estoy? Ah, ok, para allá. No caigas así, acomódate. Eso. No, 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 la cagué. Acomódate, acomódate, acomódate. Bájense, 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 bájense. Vamos por otro auto. Vengan para acá, idiotas. Eso. El camión de bomberos, no, no caben todos ahí. ¿O sí? No, sí. No, 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 no. No hay pedo que haya perdido las armas, no, no, no hay pedo, no hay pedo. Quise por las... me la vuelvo a comprar y ya. Entra con estilo. You hard yet? Perfect for killing, pure and simple. Dos. See you again soon. Gracias. Ahora sí voy a guardar partida. Convoy de motos. Esta va a ser la última misión. La bestia, hasta el tranvía es negro.
No, uy. Ah, detesto cuando da esa vuelta. ¿Cuál me desactivaste? ¿Cómo chingas? Gotta make this quick. Mike doesn't got much time on his battery left. He says he can hear seagulls. Mike can hear gulls. Seagulls? Shit, that could be anywhere in this town. He can hear heavy machinery. Seagulls and heavy machinery? What is that, a building site or landfill or something? There's a building site in Doherty. Chale, esa moto más rápida que ella, en verdad. No sé si pasa algo si traigo este güey. O sea, en plan de que me obligue a ir al punto. Jugar un poco más rápido. ¿Qué te refieres a estar haciendo el truco de saltarme misiones en el estadio? No me lo sé. Respondí antes de carburar esa wea. Si fuera pata no habría problema, nomás pones la cámara para atrás y listo. No es cierto, te quedan 3 minutos. No te paniques. Lo he visto mucho, pero no lo he entendido cómo es. No sé qué llamada es la que tienes que tener en... O sea, qué llamada es la que tienes que utilizar para entrar al estadio. Lo mismo con el del estadio de Los Santos cuando ya retornas. O el que se me hace bien extremo, el de saltarte todo Smooth Criminal, aunque ustedes no lo pueden notar porque está 30 frames el stream. Lo mismo con el truco ese de saltarte la primera y segunda parte de End of the Line. ¡Ah, ya se desactivó y yo baboso aquí! Igual. Hay que aprovechar el Smooth Criminal y ir a todo lo que da. Y claro, claro, este es San Andreas y si chocas un poquito el auto va a dar 1000 vueltas. Velo, velo, y más si está lloviendo. Mendigas, efecto del agua no me deja ver. Okay, the tag should work now, Holmes. Tag? What the hell is a tag? After that last bit of trouble, Mike hit the transponder in the white. We was gonna follow it to the gang. Ah, respawnió por acá. And now we gotta find the van and rescue Mike. Oh, how it work? Simple. Closer we get, the stronger the signal. Está aquí a la vuelta, creo. Mike's cell phone is nearly dead. Shit, there they are. Mátalo. Suck so bad.
Vámonos otra vez. Ah, sí. Sí he visto eso. Lo he notado más con el truco para hacer bolita a los soldados en la misión de Black Project. El truco que tienes que hacer de a huevos si estás haciendo. ¡Ah! ¡Otra vez! Ahora no puedo dar vuelta. Que tienes que hacer de a huevos si estás haciendo el One Hit KO. Damn it. La S ya se desactivó el no smooth criminal y ya se vinculó el juego. No, 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 no. Estúpida limusina. Ah, estúpida patrulla. Ahí está, quítate. Quiere irme por ahí, por ahí, por ahí. Gracias. En serio. Una sola bala dispara a ese maldito policía y justo le da la llanta. No. Bueno, todavía. Uy. Oye, realmente no es difícil que me hayan quitado la de la derecha. Por reparar rápido. ¡No, no, 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 no! Uf. Tiene que ser una moto, en serio. Mátenlo. Gracias. No te voltees otra vez, maldito. Bájense, 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 bájense. Eso. Corran lejos. No tengo moto. Ah, bravo. Y no hay moto a la mano, bravo por dos. Claro. Todo tiene que estar enfregando ahorita. Estúpido carro de porquería. Es el sabre, ¿verdad? Sí, ya lo estoy viviendo. Sí, ahorita que lo está haciendo Hugo con que el chat esté votando. De todos los pinches carros de NPC tiene que ser una patrulla que choque. Agarro cura cuando raguea, pero ahorita que ya lo estoy haciendo yo por mi cuenta. Inclusive que sea aleatorio. Si agonizas. ¡Ay, güey! Ni sé si iba para mí ese. Quítate. Ay, pinches carros muscles apestan en la tierra. Ay, que más bien no sé si el sabre califica como muscle. Esta porquería no corre, vámonos en el mío.
¿Y ese güey quién lo invitó? Súbete, vámonos. Vámonos. Just hang in there, Mike. Help is on the way. Uy, casi me pega por atrás. Volvieron a cambiar las armas. He says he can hear a truck reversing. He says it's busy like a freight depot or something. Oh, they must be down at the docks. Get to the docks in Easter Basin. Ojalá. Hey, we'll be there in a minute, Mike. El del SA, ¿cuál era la stream? ¿Qué mod estaba jugando el del? ¿Era el del Caos y el Rainbow Mice? Okay, the tag should work now, Holmes. Tag? What the hell is a tag? After that last bit of trouble, Mike hit the transponder and opened. Ah, sí, el Caos y el Rainbow. No, el nuevo, el que acaba de subir, es el de la ruleta. Ahora no está acá, ahora está acá. Oh, decídete, mendigo juego, ¿qué armas vas a dejar? Bueno, le diste headshot. Mike's cell phone battery's running low. Ah, mira ese vato que va a estar, ¿no? Esta wea es inmortal. What? Está agarrando señal, carnal. ¿Qué pedo? ¿Por qué no explota? ¿Se activó el de vida infinita o qué pedo? Muy lejos como para agarrarlo y aventarlo al... ¿Funcionará el cargo, Bob? No, esto no es el GTA 5 como para... Sí, es lo que voy a intentar hacer. Lo malo es que el cargo Bob del San Andreas no le puedes spawnear siempre que quieras él. A ver, aguas. Aguas, 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 gente. Con que no me salga ahorita con la jotada de que oh, te alejaste demasiado de esos güeyes. No huevo.
Ni siquiera mensajito, ni nada, ni siquiera la cancioncita, así nomás. Ah, lo pasaste, güey. Y obviamente la falsa. Quítense, ocupo una moto. Ahora nos ponen motos, gracias. Allá enfrente va una. Gracias por matarlo. Créditos como estorban. Que nadie se me atraviese. Gotta make this quick. Mike doesn't got much time on his battery left. He says he can hear seagulls. Mike can hear gulls. Seagulls? Shit, that could be anywhere in this town. He can hear heavy machinery. Seagulls and heavy machinery? What is that? A la bestia, que pego con la moto. There's a building site in Doherty. Okay, sí, es como el, como supuse el, este efecto es de que los autos no se pueden voltear. Siempre van a estar derechos. Pero no mames, le hace muy mal a la moto, ¿ves lo que está pasando? Que se me puedo caer de la moto. No. Salió el de pasar la misión actual, pero era el falso. Sí. Fuck. Estúpida moto. Muy complicada manejarla con esta fregadera. De milagro no me dieron estrella por matar al policía con la moto. Ese mendigo efecto es el contrario de Insane Henley. Casi no puede dar vuelta. Está acá. Ah, el vato va pegado a la mendiga. Ah, pues es cierto.
Último intento. Si no me deja, pues ya. Todos los pinches aviones están bloqueados. Otra vez me cambiaron. Todos son muy personalizados, me imagino que es de la aplicación de Streamlabs, ¿no? Que la chingada. Ojalá. Porque he visto mucha gente que no he visto en esos streams que también los usa. Y es como que a la vez son universales de algo o qué. O una extensión que también vi. Oh shit. Here we go again. Gracias. Gotta make this quick. Mike doesn't got much time on his battery left. He says he can hear seagulls. Mike can hear gulls. Seagulls? Shit, that could be anywhere in this tent. He can hear heavy machinery. Seagulls? Heavy machinery? What is that, a building site or landfill or something? There's a building site in Doherty. Hijo de tu... Al agua no, al agua no, al agua no, al agua no. Ayúdame, poste. Gracias. Podría ser, es cierto. Porque si lo llevas no puedes hacer esto de estar agachándote para que la moto vaya más rápido. Buen spam, ¿eh? Le hice más daño al carrito de gol que a la moto. We was gonna follow it to the game, but something must have fucked up. And now we gotta use it to find the van and rescue Mike. Oh, how it works. Simple. Closer we get, the stronger the signal. La policía. What, qué pedo pasó ahí. Bueno, se murió igual. No, 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 detente. Detente, amigo, no salgas volando. Fuck, no tengo buenas armas. YOLO, 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 YOLO. Y
Hey man, come on, hurry up. Oye, es cierto, es una buena teoría. Ahora sí. Ahora está el pinche carro inmortal. Ah, es cierto, se me olvidó eso. Bueno, ya sería todo por hoy. Fue buenos troleadas. Pero ya cumplí mi cuota del domingo. Espérate, tu pinche. Vamos para acá. Vamos a ver qué activa ahorita. Agresive driver, ne. Vámonos por acá, al tapeo de esta wea. Ahora sí, pausa el lector. Y pues va a ser suficiente por el día de hoy. Buenos troleos que me aventó. Se cicló con... No, esta vez no se cicló tanto con trucos. No como el domingo pasado, que acá rato me ponía el de Fat CJ y el de... Y el de la cámara de borracho. Así que pues sí, ahora sí. Suficiente por hoy. Nos vemos el día de mañana con el Dead Space. O hasta el otro domingo con la siguiente parte de esta. Así que sin nada más que decir, me despido y se me cuidan. Hasta la próxima.